Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos para Moldavia, ya tenemos al representante, es Pasha Parfeni, que ya representó a Moldavia en 2010. Después de que el año pasado volvieran a estar en el top 10 con Jobzidup, creo que las tres veces que ha participado este grupo ha estado en el top 10. Vuelve otra vez Pasha Parfeni. Vamos a escuchar a Pasha Parfeni con su canción que se titula Saorele si Luna. Vamos allá, vamos a ver a Moldavia para Eurovisión 2023. Un estilo totalmente diferente a 2010, al menos de entrada. Bueno, suena étnico. Interesante. Es que el sonido no es muy bueno, pero la canción está, bueno, me parece interesante. Creo que puede funcionar bien en Eurovisión. Es de estas que o funcionan muy muy bien o no funcionan. Creo que la propuesta puede estar bien. Lo que pasa es que el escenario es pequeño también y creo que en Eurovisión esto puede hacerse a lo grande. Me gusta este sonido de la flauta. El ritmo, la mezcla de la etnia con un poco de electrónica. Me gusta mucho el coro también. Creo que le da un toque súper personal. Y algo muy diferente a lo que en Moldavia nos tiene acostumbrados. Oye, pues muy guay. No sé, esperaba algo parecido a la de 2010 o algo por el estilo. No se luce tanto vocalmente Pasha Parfeni, pero la propuesta está bien. Me parece interesante. Como digo, no es el mejor sonido del mundo, pero no sé. Creo que de cara a Eurovisión esto puede mejorar muchísimo y puede pasar incluso como el año pasado, que no partía como una de las favoritas y finalmente esto me quedó en el top 10. Bueno, pues me alegro otra vez de ver a Pasha Parfeni en Eurovisión. Este año también es el año de los retornos. Hay tantos países, ya haré un vídeo analizando todos los artistas que vuelven a Eurovisión. Solo en este año, pues hasta aquí Moldavia, a la espera de que salga la canción de Serbia, la canción de Islandia. Si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis, que le deis like y nos vemos en el próximo. Chao.